Aunque me dé vergüenza, les voy a mostrar mi closet. De verdad, queda pena. Está desastroso. Eso para que vean que no todo es perfecto, chicas. Y si ven atrás, esta ropa está limpia, pero no la he guardado en el closet. Y mientras más ropa lavo, menos ganas me provocan de guardarla en el closet. Pero bueno, vamos a ver si hoy se me antoja. Ahorita vamos a ver si consigo algo para vestirme. Y ya vamos a sacar a Leo y comenzar nuestro día porque tenemos un montón de cosas por hacer. Me puse un poquito más decente para que comencemos el día. Leo está listo para que salgamos. Bueno, ya estamos de regreso en la casa. Ahora sí voy a comenzar a trabajar porque, bueno, ya desayuné, ya pasé a Leo. Es momento de comenzar. Así que vamos a ir a la computadora. Yo tengo mi lista. No sé cómo lo tienen ustedes normalmente cuando tienen muchas cosas que hacer, pero yo, por ejemplo, me hago una lista en mis reminders del teléfono de todas las cosas que tengo que hacer hoy. Entonces, una de ellas es trabajar en el foro chat que yo hago con mi mamá. Es de amor propio y autoestima. Y después de allí vamos a saltar a otras actividades que tengo que hacer, pero a mí me gusta comenzar por lo más fácil, la verdad. No sé por qué hay gente que dice, bueno, comienza por lo más difícil, así sales ya de eso. A mí me gusta comenzar mi mañana con lo que más tranquila me tiene, relajada, voy haciendo mis cosas y luego paso a lo demás, que una de las cosas que es como que lo más difícil, pero la verdad es que tampoco es que, qué difícil, es el Airbnb. Yo también tengo un Airbnb para las que no sepan o los que no sepan. Entonces hoy se me fue una pareja y va a llegar otra persona, entonces tengo que arreglar y preparar el Airbnb, la casa, entonces bueno, vamos a hacer eso también, que la verdad el negocio de Airbnb me encanta, pero bueno, eso quizás será en otro video que yo les hable de esta experiencia, que ya tengo más de un mes haciéndolo y la verdad es que me fascina. Pero bueno, vamos a comenzar por lo primero, que es el foro chat. Under 40. Nice. Nice 40. Hay un poco de amor. ¿No? Como ven, Leo no es que tenga muchas ganas de salir al patio, pero bueno, al patio, a la parte de adelante de la casa. Ahora voy a ver qué comer. Ya es hora del almuerzo, ya terminé lo del foro chat. Ay, discúlpenme mi desastre, tengo que lavar los platos. Porque este desayuno y la cosa, bueno, whatever. Lo que se me ocurrió de comer es puré de papa. Pensé hacerme un purecito de papa porque tengo unas papas ahí que necesito terminar. Y había comprado esos Golden Fish Fingers. Es como unos deditos de pescado. Hay veces que los he probado en otras marcas y no me gusta porque tienen un sabor extraño, pero estos me dieron un buen feeling, entonces bueno, vamos a cocinar esto. Me hubiese encantado tener plátano ahorita porque eso sería una buenísima combinación, pero el único plátano que me queda está verde, así que todavía no me lo puedo disfrutar. Vamos a meterlo en el horno porque dicen que en la oscuridad y el calor se cocina más, se pone maduro. Yo no sé si eso es verdad, pero bueno. Miren, mientras que todo se va cocinando, tenemos unos minutos y les quiero ir contando.
Primero que yo cuando era pequeña comía mal, en el sentido que no era la niña que comía los vegetales y comía todo sanito, no. O sea, a mí me gustaba comer comida frita, me gustaba comer plátano frito, toda la fritura y la verdad muy pocos vegetales. Reconozco que a medida que he ido creciendo y en los últimos años más que todo he aprendido a comer, porque yo creo que eso se aprende, no es una cosa que, sabes, tú estás acostumbrado a comer como quizás se come en tu casa, pero cuando sales y conoces el mundo y conoces otras culturas y otras recetas y otro tipo de comida, pues simplemente te puedes ir acostumbrando si logras probar, si te das ese permiso para probar. Entonces, bueno, yo he ido aprendiendo cómo hoy en día como mucho más que antes, muchas tipo más diferente. Pero también algo que me encanta, que se los quiero compartir, es el air fryer. O sea, como les digo, yo cuando era pequeña comía plátano frito todos los días. Y las carnes siempre con algún aceite, siempre con eso. Y desde que conocí o que supe sobre el air fryer, que fue hace como 2 años, creo yo, eso de verdad cambió mi vida total porque... Uy, no se imaginan, todo lo hago ahí. O sea, si quiero hacer nuggets, en vez de frito, los hago ahí. Si hago el plátano, en vez de frito, los hago ahí. Estos deditos de pescado o chicken, mozzarella strips, algo así, o los fikir, mozzarella, no sé cómo se llaman. Eso también, que todo eso que son cosas como empanizadas y que normalmente se hacen al frito, yo las hago en el air fryer y ya les voy a mostrar cómo queda, porque de verdad que ha sido el mejor investment de mi vida. O sea, me ha cambiado la vida, especialmente con esto de la comida. Ven que queda como que si estuviesen fritos, todos crocantes, pero en el air fryer. Un éxito total. Listo, ya terminé de comer y ahora es hora de hacer el Airbnb, prepararlo, porque la muchacha llega dentro de un ratico. Entonces, vamos a ir a ver cómo lo dejaron los huéspedes anteriores y ver qué es lo que necesito para cambiarlo, para limpiarlo y toda la cosa. Ay, hay ciertos huéspedes que me dejan todo como que si no estuvieron acá y eso me encanta. Pero bueno, todo esto hay que cambiarle las sábanas. Yo había abierto la ventana para que entrara un poquito de aire. Eso fue esta mañana. Pero ya es momento de cerrarlas porque el calentador está... ¿Cómo es? Ay, el calentador de la casa está... encendido. Sí, dejaron todo limpiecito. Es como un retoque de todo lo que tengo que hacer. Volver a limpiarlo, pero es fácil. O sea, la verdad es que no he tenido huéspedes como que me dejen la casa asquerosa. No. Siempre me lo dejan usado, pero bien, pues es fácil. Entonces, nada, vamos a empezar a arreglarlo y a prepararlo. Ya cambié la cama, ya quité eso, arreglé un poco las persianas y esas cositas. Ahora me toca pasar la aspiradora, es que con los idiomas me podrán entender. La aspiradora y quitar el polvo, pasar las toallitas desinfectantes por todos lados y luego entramos en el baño, que es lo que más tiempo me toma, porque bueno, hay que limpiarlo bien. Porque a mí no me gustaría ir a un Airbnb que estuviese sucio, entonces no le haría eso jamás a mis huéspedes. Así que voy a buscar todas las cositas para limpiar y seguimos. Para mostrarles un poquito, este es mi mejor amigo, súper desinfectante, antibacterial, antihongos, antivirus, anti todo. Con esto limpio absolutamente todo. Luego esto es anticalcar. Cálcaras, ¿cómo se dirá en español? Bueno, esto limpio como que todo lo de metal para quitarle toda
las marcas, las manchas y eso. Este para los espejos, las cosas de vidrio, toallitas desinfectantes también para las superficies, mis guantecitos, mi antipolvo y bueno, y otras cositas más que voy utilizando. Ya terminé de arreglar el Airbnb, ya está todo listo, ya limpié un poquito la casa. Ahorita debería ponerme a ver lo de la montaña. A finales de este mes y comienzo de abril nos queremos ir a un lugar que se llama Sinaia, acá en Rumanía. Entonces tengo que buscar... Bueno, vamos a estar como en tres lugares. Vamos a ir a Sinaia, vamos a ir a Ploiești y vamos a ir a Cluj. En Cluj ya tenemos el hotel. Me falta Sinaia porque creo que ese fin de semana viene también mi suegra con la tía de David. Y el de Ploiești también me falta. Entonces yo creo que me voy a poner a buscar eso ahorita en la computadora, a ver si consigo algo chévere. Aquí yo utilizo más que todo las aplicaciones de Booking.com y Airbnb. Allí es donde más que todo consigo. No sé si ustedes saben de alguna otra que yo no sepa todavía para como que hospedaje acá en Rumanía. Me dejan saber, sería de mucha ayuda porque muchas veces esas o no consigo o están muy caras o no sé, es como raro. Pero ahorita saben qué es lo que me provoca. Me provoca comerme un dulcito. Y lo que me comí en la mañana era un... Ay, ¿cómo se le llamará eso? Era un quesillo. Eso es un dulce venezolano que hice ayer y me queda un pedacito allí que me puedo comer ahorita de merienda, así que vamos para eso. Miren, la verdad es que este dulce es demasiado rico. No es la primera vez que lo hacía, o sea que no me quedó perfecto. Normalmente queda cremoso y a mí me quedó un poquito duro, pero es a base de leche condensada. Saben que me fascina lo que es la leche condensada, el dulce de leche. Bueno, esto es a base de leche condensada, tiene huevo, tiene leche líquida y un poquito de vainilla. Y ya, creo que ya eso es todo. Y bueno, se le hace como un syrup arriba, que es como de caramelo. Ay, no. Me encanta. Prometo que la segunda vez que lo haga me va a quedar mejor. Pero bueno, para hacer la primera intentona, mi abuela dice que no estuvo mal. Acabado. Estoy hablando bajito porque ya llegó el Airbnb, la chica, súper chévere, pero ya terminé de conseguir los dos lugares donde nos vamos a quedar, que ya les dije que me faltaba Ploiești y me faltaba Sinaia, ¿no? En Ploiești conseguí un lugar en el centro, que es como una vila, y me llamó mucho la atención. O sea, a mí de verdad me encanta quedarme en lugares que sean diferentes para tener una experiencia diferente, no el típico, y eso que los veo mucho, un apartamento normal con una cocina y así, normal, pues ni siquiera el diseño o la decoración que sea distinta. Eso como que me aburre, no sé, me parece que no vale la pena. Claro, hay sus excepciones, pero en estos momentos así que estamos intentando ir como de estas vacaciones, yo quiero que sean unos lugares que sean distintos, o sea, que tengan algo diferente. Entonces, en Ploiești conseguí uno en el centro que se llama President Luxury y es súper extremo. O sea, es una cosa que yo nunca me había quedado en un lugar así, y ya se los voy a mostrar, les voy a mostrar algunas fotos para que vean a qué me refiero. Y también conseguí ya en donde nos vamos a quedar, que no es en Sinaia, es un poquito más arriba, creo que se llama Busto, algo así. Pero son unos chalets que son como unos containers. Ay, se ve súper cool también. Entonces ya les contaré esa experiencia. Pero miren cómo es. Ay, déjame ver si puedo ver las fotos. ¿Cómo haré para ver la President Luxury? A ver si me sale aquí. Déjenme mostrarles. Entonces, este es el lugar. Y mire, ¿ves? Es como todo súper... No sé.
Ves todo dorado, todo así que se ve como que si fuese súper de lujo, pues. Y yo nunca me he quedado en un hotel así como de este estilo. Es pequeñito, ven, es como, es así, es pequeñito, tienen las habitaciones y tal, pero todo es así dorado. O sea, bueno, la de esta cosa roja no me gusta mucho, pero bueno. Tiene su estilacho, pues, y todo el mundo, todos los reviews dicen que es excepcional, y todos los reviews como que es hermoso. Mucha gente, hay uno por ahí que dice que quizás hay gente que no le gusta su estilo porque, bueno, quizás es too much, ¿no? Y yo puedo decir que quizás para mí también sea too much, pero quiero vivir la experiencia de quedarme en un lugar así y ver qué tal, porque todos acá los reviews dicen que es lo máximo. Entonces, bueno, ese es el primer lugar donde nos vamos a quedar. Y el segundo que acabo de ver se llama Moon Resort. Ajá, aquí está. Se ve súper cool también. Es como una calle, para los que no saben, esa calle como donde está Sinaia y este lugar, es como una calle que está entre las montañas. O sea, es demasiado cool. Bushteni, creo que se dice así. Mírenme. Entonces tienen como estos chalets, todos estos son chalets, y en el que nos vamos a quedar es en uno como este. Ves que tienes la montaña al frente, como en la terracita, y son así como containers. O sea, es algo que es diferente, ven. Ellos tienen aquí diferentes tipos, es para 2 personas, para 4 y para 6. Estamos buscando el de 4, que por dentro parecería quizás como que cualquiera, pero mira, ves, es un lugar pequeñito pero súper cool. Tiene también para hacer fuego adentro, esto aquí. O sea, estoy esperando, este no lo he comprado todavía, estoy esperando que me contesten, pero allí es donde sí o sí nos queremos quedar. Ya después de esto, terminé con todo lo que quería hacer en mi día. Ahorita nos queda cenar y darle de comer a Leo también. Y ya yo creo que vamos a ir terminando. Pero bueno, vamos a ver si estos me contestan primero. Crucemos los dedos.